Benvinguts i benvingudes a aquesta sessió d'intercanvis, Club de Cultura, iniciativa que promou l'Institut Valencià de Cultura. Avui amb Olga Pericet, bailarina, coreògrafa, bailaora, d'aquestes coses ara parlarem. I no res, ens queda sempre agrair la vostra presència. La veritat és que avui dona goig veure la sala plena. Això diu molt també de la, de la convidada no? en qüestió, de la seva importància. Y a Nirem intentan pues, hablar una miqueta de, de la SOWA trayectoria, de la importancia de la danza en la cultura. Y al final de la charrada, eh, sería pro interesante que si voleu fuera alguna pregunta a Olga, pues Lila Feu. ¿De No, Norres, muchísimas gracias, venir. Y muchísimas gracias, Olga, por aceptar la, la invitación a participar en este ciclo. Que la verdad es que hemos abordado eh, poesía, hemos abordado arte, hemos abordado la literatura en distintos ámbitos, desde la traducción a la edición, hemos ahondado también un poco en el cante flamenco desde otro punto de vista, un poco más, eh, bueno, menos ortodoxo, como el de Niño Delche, de por ejemplo, pero la danza, lo que es el baile, que eh, queda un poco huérfano todavía en este espacio, ¿no? Y, y la verdad es que es de agradecer, en primer lugar, ya digo, que aceptases la. La, la invitación ¿no? y es de agradecer toda la trayectoria que estás llevando a cabo para digamos eh, dejar esa impronta no de, de lo que significa la danza y la importancia que tiene y puede tener la danza en nuestro día a día casi no entonces me gustaría empezar un poco eh, ahondando o haciendo un viaje un poquito hacia tus orígenes hacia el inicio porque digamos que desde Córdoba y de Córdoba eh, partes no por medio mundo, creo yo, y vas eh, enriqueciéndote eh, ¿no? de, en distintos, eh, bueno, con distintos profesionales eh, en tus eh, periodos de formación, Sevilla, Madrid, Japón, eh, luego tus giras también por Francia, etc. etc. Pero, ¿cuál es esa cosita, ¿no? esa chispa que te dio por querer dedicarte en cuerpo y alma a este arte, ¿no? a, a la danza? Antes de contestarte... Eh, el agradecimiento es mío por el interés y, y, bueno, y porque haya una representación de danza que, dentro de mi estilo que es flamenco y creo a partir del flamenco, pero creo que es muy necesario porque la danza siempre como que está en un rinconcito y, y es muy importante que esté más entre nosotros y que la veamos más, no tan elitista, sino más de amiga a amiga. Y te puedo decir que, que sí, que yo la he tenido así en mi casa, porque en Andalucía es muy, muy corriente el hecho de que, bueno, igual que aquí, ¿no? Que me parece que el taxista me dijo que las fiestas empezaban dentro de poco, ¿no? Sí. <laughs> pues precisamente eso, la danza es cultura y dentro de, de la cultura la he tenido en mi casa. Eh, después me enteré de que tenía familia que eran bailarines y yo creo que en el ADN también venía ahí porque fue algo que me salió como muy natural muy orgánico y siempre que había la feria las típicas mmm, romerías la, yo ya estaba ahí bailando o mi madre de esto que tú de repente eres padre y ves que tú la niña no para ¿sabes? pues este tipo de cosas entonces pues me llegó de una manera muy natural lo que sí recuerdo ya con unos nueve años que cuando planté el pie en una academia, pues dije, yo esto es lo que quiero hacer. Y ahí me he quedado, <laughs> evolucionando ahí, ¿no? pero lo tenía ahí, muy claro. Y de ahí, por ejemplo, la importancia de, de esas academias, ¿no? de, de esos centros de formación, que también eh, parece ser que muchas veces quedan eh, desapercibidas ¿no? todo el esfuerzo que hacen y el trabajo por formar a esos jóvenes y esas jóvenes. Y catapultarlos de alguna manera, ¿no? Dándoles esas plataformas para, oye, ¿te puedes dedicar a esto? Totalmente, a ver, la educación es lo más importante, tanto en la danza, en la pintura, o sea que la cultura esté ya desde ahí, eh, que, que alguien acceda a esa academia y a esas formaciones, que en principio pueden ser de un grado elemental o un grado un poco más. Pero ya te acercan ya a los niños pequeños, o sea, con 3, 4, 5 años, ya están metidos. Yo siempre he pensado que lo mejor es que en tu casa esté rodeada de libros, juguetes, guitarras, eh, música, o sea, que todo eso sea algo más con lo que tú puedes jugar. Eh, y después el hecho de que se apoye más a eso y lo importante que es, es verdad, porque incluso la suerte que tengas de la persona que te enseñe, porque eso también es un, una suerte porque eso ya te va a dar como un, una clave para que tú tengas un foco una trayectoria, incluso unos valores o una manera de evolucionar en tu arte o en lo que tú decidas. Yo ahora mismo que está tan difícil, sobre todo porque parece como que hay más libertad, pero al fin y al cabo como que se cuarta más la, la educación o es tan complicado el hecho de llevar ya, ya... Un, un conservatorio de danza que, que a veces es difícil incluso crearlo en ciertos lugares o en ciertos espacios. Viajo y es muy curioso porque en cada pueblo hay algún auditorio, algún centro de danza, algún conservatorio. Aquí en España es curioso porque hay sitios y lugares donde te tienes que transportar. Es muy complicado que a un niño le llegue pues en este caso que estamos hablando de danza, eh, una formación de danza, porque la tiene muy lejos, le, no le queda no a pie, de, no la puede tocar, no la puede ver, no la puede para formarse es muy complicado y es una cosa que deberíamos de tenerla como más a mano, de tenerla de decir, mira, ¿quieres bailar? Que no lo veamos como algo, madre mía. Me voy a ir, no, no quiero que mi hija baile, no quiero que mi hija. O sea, es una profesión que debería de estar como otra cualquiera, igual que si canta, que si. O sea, la cultura que esté más a algo más factible, más en la vida. Y que esas formaciones y que esa trayectoria no se vea como algo, como algo externo, como algo muy lejano, como algo muy imposible. Y en España cuesta un poco el hecho de profesionalizar y, y, que, y que la gente entienda que eso es primordial y que, y que esté un poco más apoyado, ¿no? Que incluso nosotros lo pidamos el hecho de decir, oye, queremos en nuestra comarca, en nuestro distrito, en nuestro más formación o, o, o qué mínimo, ¿no? A veces te vas a lugares que no tienen ni siquiera un conservatorio de danza algo debería ser como necesario porque obviamente toda carrera conlleva un sacrificio pero no le pidamos que, que, que si me quiero dedicar a la danza me tenga que ir a lo mejor a la otra punta de, del país no para poder dedicarme a ello no o para intentar profesionalizarme no eso es porque aparte es costoso y no lo tienes a mano es complicado yo vamos tienen una valentía creo que tenemos mucha valentía todos los que nos dedicamos a esto y la gente que se dedica a la cultura porque poco apoyo, ya lo sabemos, no voy a empezar por ahí porque hay cosas súper bonitas, al contrario, que voy a decir, señoras, pues mira, ya que han venido, dilo, dilo a tu vecina lo bien o lo mal que te la has pasado, pero comuníquelo, que esto se divulgue, que veamos que, porque esa es, yo creo que es la manera de que ocurran más cosas, que es, pasa como en la sanidad, el arte se necesita eh, más, el arte es una manera de sanar, la formación del arte da cultura. Y da movimiento y da pensamiento, que ahora hace tanta falta eh, liberarlo y encontrarlo desde la individualidad y el colectivo, las dos. Y eso te lo da mucho la danza, por ejemplo. Porque a veces el cuerpo es más sabio que, que la mente y no hace falta intelectualizarlo todo. A veces encuentra el resultado al moverte, simplemente. No hace falta. Y creo que es imprescindible el hecho de divulgarlo y tenerlo cerca, como una cosa necesaria. Igual que la educación, el colegio, el saber leer, el saber moverte, el saber de música, por lo menos algo elemental. Después ya cada uno, por supuesto, tiene su, ¿no? su puntito y sus preferencias, pero eso es algo que, que crea y, y que hace que el ser humano sea de otra manera. Y ahora es imprescindible. Y bueno, y a lo largo de tu trayectoria, esos pasitos que has ido dando, ese esfuerzo, esa dedicación absoluta, también va ligado un poco a ciertas personas que a lo mejor te permitieron ¿no? o que creyeron en ti ¿no? para poder seguir evolucionando, ¿no? darte ciertas oportunidades. Entonces me gustaría saber cuáles fueron esas personas que creyeron en ti desde el principio. Bueno, en principio mi familia porque si no, no estaría aquí. El hecho de que tú digas, vale, me encanta bailar, pero es que yo quiero ser bailarina, quiero tener una formación, o incluso en mi tiempo no había equivalencia para poder estudiar y poder bailar. Los, las carreras iban como muy, muy separadas, incluso ahora pasa. Entonces, eso, mucha hora de dedicación. Yo me acuerdo de tener 13 años, 14 años y dedicarle seis horas a la danza. Eso lo tenía que combinar con mi estudio. Entonces, en un país donde tú no tienes eh, eso complementado, era muy difícil y muy complicado. Entonces llegó un momento donde tuve que elegir o hacer una carrera o hacer mi carrera de danza. No estaba, no estaba una carrera de Bellas Artes en un momento dado. que Creo que es importante que eso esté todo en una misma carrera universitaria, ¿no? no tienes que decidir y yo decidir eso. Para mis padres no fue muy satisfactorio al principio porque, claro, tienes el miedo de que pues, vives en un país donde es como, qué locura, ¿no? <laughs> Mi hija va a vivir de esto, de verdad que todavía me lo preguntan, ¿eh? Yo me voy a anotar así, me dice, ¿Tú, de, tú qué haces, digo soy bailarina, pero tú vives de eso, digo sí sí, vivo de, vivo de eso, de verdad señor, sabes que es como eh, que, nos, que no está en el círculo se puede, se puede, es complicado pero se puede. Entonces yo creo que fueron muy valientes en el hecho de decir lo que tú quieras, si lo tienes tan claro y nosotros lo vemos, te apoyamos desde el principio. Porque mi carrera no fue, no fue fácil, ni lo es. Es una carrera bastante difícil, muy complicada, muy de disciplina. Tienes que ser muy disciplinada. Tienes que estar muy atenta a todo lo que ocurre. Porque tú, para empezar físicamente, tienes que estar en un, en un punto de élite. ¿no? Tienes que tener tu entrenamiento, la alimentación es imprescindible y después evidentemente todo el arte que te entra para poder crear a partir del cuerpo, pero que no solamente que los bailarines pensamos. Entonces, eh, tu formación también te la tienes que dar aparte de, de tu entrenamiento corpóreo, pues ver cine, ver estos cuadros impresionantes, formarte un poco en todo lo que quieras hacer, tu lectura, o sea. Necesitas mucho tiempo, es 24 horas y después ser empresaria de tu propia compañía de danza. Con lo que, si a mí me lo llegan a decir, yo qué sé... Quizás quizá eso es lo más difícil de todo. ¿no? Eso es lo más difícil de todo, te da gana de decir, ya no quiero más bailar, no, pero porque hay muchos vacíos ahí de, de apoyos donde tú haces ciertas cosas que no deberías, ¿no? Pero bueno, lo asumes porque creo que el arte y tu carrera pues tienes que comunicar y, y, y no puedes parar de, de crear ni de bailar y forma parte de mi profesión. Pero lo que te digo, ¿no? Que es una carrera que, que estás 24 horas ahí y que en principio no fueron nada fáciles. Pero no podía hacer otra cosa. Era como creía que, y esto lo digo para la gente que está, o los padres que podáis estar aquí, o la gente que pueda ver esta grabación, que siempre hay un espacio para alguien que busca algo con tanta intensidad porque sabe que tiene que. algo pasa, ¿no? Y yo fueron muy duros mis principios, pero siempre hay alguien que cree en ti y hay un espacio para ti donde demuestras. Todos esos años de profesión y esos años de estudio que, que he tenido tanto, claro. Eh, 2004, no sé si puede ser un año que marque un punto importante en, en tu carrera con, con el estreno ¿no? de Bolero, Carta de Amor y Es Amor. Me parece que es tu primera obra como coreógrafa, ¿no? Si no me equivoco. ¿Es así o digamos que.? Es, es simplemente el inicio de algo que luego obviamente se concretó. O sea, 2004, ¿crees tú con esta obra, tu primera obra como coreógrafa? Aquí ya dices, aquí está Olga Pericet, no soy solo bailarina, soy también coreógrafa o ya iba implícito en, en tu manera de pensar la danza? Yo creo que iba implícito porque aparte de intérprete, pues siempre es una intérprete un poco eh, anárquica. Siempre me, bueno, como no por mi estatura, mi forma y mi, y mi trayectoria, pues no mis inicios no fueron como en cuerpo de baile. Estuvo, estuve muy poco en cuerpo de baile que por eso me resultaba tan difícil entrar por mi estética. Nunca se ajustaba a todas las audiciones que hacía. Entonces, cuando tuve la oportunidad, pues casi siempre hacía eh, baile solista o alguno. Entonces, de todo lo que me montaban, hacía la mitad, la otra inventada. Con lo cual, <laughs> quiero decirte que, que yo creo que es algo que, que siempre salía, ¿no? Y después ya más en serio, cuando, bueno, mi primer, primer trabajo, así como en compañía, fue con Rafael Amargo, y él era un, una locura trabajar con él, alguien muy, muy disperso, ¿no? Por decirte algo. Entonces, cuando salía muchas veces lo que se hacía era improvisado en el escenario. Ahí dije... Pues para empezar lo que me gusta <laughs> y después creo que hay que profundizar un poco más en esto. Cartas de amor y desamor eh, creo que, que fue sí como una, un primer empiece de, de también la complicidad de, de estar en un proyecto que no es tuyo pero que se necesita que tú despliegues el hecho de por dónde vas, el tema y que tú ahí la coreografía se implante. Podemos decir que sí, que fue como... Ese primer empuje, después, después se consolida en cámara negra con una pieza que presenté para el, el concurso coreográfico de Madrid, que después traímos aquí, me acuerdo, gracias a Graviera Fossi, que está ahí en el público, que, es, que hace mucho por la danza. Y, y bueno, y después ya con Manuel Iña, mi primer. y ahí empecé todo. Sí, cuando me desligué un poco de estar en compañías, que sí que creo que tienes que pasar y que aún no tenía yo esta motivación de tener mi trayectoria sola, pues bueno, pues ya cuando empecé dije, aquí nos tiramos y sí, podría ser, sí podría ser la primera. No lo hemos comentado antes, pero Olga Pericet, entre muchos otros reconocimientos, pues es Premio Nacional de Danza en categoría de interpretación en 2018, también en Premio Max, ¿no? En 2015, si no me equivoco, por Empisadas, ¿no? 2015 me parece que fue. Luego también premio ojo crítico de radio nacional de España. Quiero decir, no estamos hablando aquí con con cualquiera, ¿no? Es alguien que, que poquito a poquito ha ido, eh, pues eso, labrándose un, un camino excepcional. Eh, este tipo de reconocimientos, no sé si de alguna manera pueden o no hacer mella en tus proyectos futuros, por no saber si eh, lo que se espera de ti. Si, si, si te causa ma mayor peso ¿no? a la hora de, de preparar eh, las obras, las expectativas. Esa... Sí, te dan como... A veces, también depende de cómo te toque, porque siempre un premio es bastante aleatorio. ¿no? A veces cuando manda un premio, pues ha sido como, joder, hablando mal y pronto es como que bien, ¿no? Pero sabes que te ha podido tocar a ti y hay muchos compañeros que quizás también se lo merecen, o sea que lo de los premios es como bastante aleatorio, pero es algo que te hace pensar, reflexionar. A veces te toca de una manera donde te presionas más, y a mí me ha pasado, ¿no? que en principio es como estoy en un momento muy potente o en un trayecto de mi vida donde me exijo mucho y realmente he sentido esa presión y la presión del público, la exigencia, la autoexigencia tuya de una manera muy, muy rígida. Otras veces así oxígeno, donde el trabajo continuado de días y de que parece que porque aquí hay como tormentas y días de sol, aquí hay días que me pues, hace falta también, ¿no? Que te llega así y dices, Oye, parecía que no, pues mira han reconocido este justo este, este, esta obra, ¿no? Que el echa valentía o una manera de o una producción fuerte o una manera pues eh, ha sido oxígeno para continuar y sobre todo también para que sea más visible esa obra. A lo mejor para las programaciones que sean más abiertas, que te hagan más caso, que se pueda ver más que se difunda, porque hoy por hoy, la, eh, sobre todo para nosotros, es muy importante la difusión, la comunicación y que eso no se quede en, en ese premio. Entonces, los premios son una vía eh, buena para darte ese apoyo de visibilidad. A veces te los tomas bien, como relajadamente, y otras crean hombre, responsabilidad, pero está bien. Para mí es un punto siempre de reflexión, de decir, bien, ¿y ahora qué? Estupendo, venga, seguimos, siempre seguimos. ¿Y el tema, por ejemplo, de la crítica? ¿Cómo llevas eh, ese ejercicio? Ese ejercicio, sí, sí. A ver, eh, la crítica, ¿sabes qué pasa? Que, que, tenemos, que tenemos aquí una falta fuerte, igual que de apoyo, de instituciones, de espacio. La danza necesita espacio para crear y para que se vean. Aparte de los teatros, todo, todo tipo de espacios no hace falta. Otra cosa que es muy importante es el criterio de una crítica y de un periodismo actual de danza. Porque realmente nos faltan periodistas. Nos faltan periodistas que, que realmente estén especializados en danza. Eh, eso por un lado, porque a veces va a algún sitio y no hay, no hay crítica y a veces va uno donde la crítica lleva ya muchos años y donde lo que ve pues no es imparcial eh, a veces está muy politizada que es lo que a veces ocurre y últimamente más como el resto de todo de la vida bueno por lo menos lo que pienso no y, y llega un momento que bueno pues a ver, leo a gente que periodistas en los que me gustan y confío pero no porque me pongan bien, que a lo mejor me han puesto fatal, ¿eh? pero me gusta su manera de cómo escriben, de cómo, de cómo neutralizan las cosas, de cómo las ven, siempre una crítica constructiva. Hay muy poco y aquí me paro a pensarlo y a, y a verlo porque creo que eso es necesario. Pero la mayoría de las críticas realmente, pues a veces no las leo ya. En, sobre todo en determinados festivales o en sitios, pues bueno, pues me entretienen como cuando veo la tele, yo, ya, yo cuando era pequeña veía la tele y me gustaba. Ahora veo ciertos programas nada más muy contados, muy contados. El resto me sirven como ruido de este de fondo, ¿no? Se dice ruido blanco, sí. pues eso. Bueno, eh, ya sé que es muy difícil eh, hacer a lo mejor una radiografía de, de cuál es la situación desde tu punto de vista eh, de, de la danza, del baile flamenco, por ejemplo, ¿no? Que es, eh, Eres una de las renovadoras, no sé si lo consideras esto acertado o no, ahora si quieres me, me matizas. Eh, pero, ¿cómo ves tú eh, actualmente eh, la danza en España? Ya has mencionado más o menos el tema de la crítica, que puede dar ciertas pinceladas también del tema de, de los espacios, de la falta de espacios, pero, pero bueno, sigue estando ahí, ¿no? sigue, sigue ofertándose, quizá no tanto como una obra de teatro, quizá no tanto como en las salas de cine, eh, pero sigue estando ahí. Entonces, como que nunca acaba eh, de, de morir, ¿no? O... No, 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 y no, no puede morir ni va a morir, sobre todo porque es que la danza en España es un pedazo de, de arte que tenemos, somos buenísimos. La, los bailarines españoles, y ya no solamente en, en mi disciplina, que además quien quiera ver flamenco tiene que venir aquí, porque no hay en otro sitio y es algo que la demanda de fuera es mucho más que la de dentro pero no creo que porque sea de fuera, sino que, es que aquí no se divulga de la manera ni se le da el valor que se necesita. Pienso que, igual que te he dicho que tendría que haber más espacios, eh, más espacios de programación especial de, la, de danza, la danza también más visible. Nunca pienso que tiene que ser gratis porque tenemos que comer todos y esto además es muy, es muy difícil de sostener, tanto a la gente que está en formación, a la gente interesada en escuchar y en ver danza, a las personas que fabricamos danza, que no es simplemente que tú salgas a bailar sino que tienes que pagar a un técnico de luces, tienes que pagar a un técnico de sonido, a tu equipo y a tu, y a tu grupo musical, que son como cuerpos que hoy por hoy están hablando igual que el cuerpo, porque son otro cuerpo más. Eh, importante todo el cuerpo de baile que quieras meter, o sea que esta creación tiene que estar como pagada. Eh, con esto digo de que la danza no puede morir y creo que lo que hay que tener es la importancia del valor que tiene la danza. En España ahora mismo está en un momento de crecimiento brutal. El flamenco ahora mismo está siendo como muy eh, innovador, porque aparte hay un gran abanico en el que se mueve del flamenco más tradicional o el que más reconocible. O el, a mí no me importa decir puro creo que es una manera de, de entender dónde estamos y el contexto hasta lo que sería una creación a partir del flamenco eso quiere decir que a partir de esas raíces igual que puede que a mí me encanta en un momento dado también meter ahí raíz eh, folclórica o de nuestra de lo que nosotros entendemos como ahí partiendo de ese flamenco se están haciendo cosas muy innovadoras muy innovadoras de un flamenco más contemporáneo de un flamenco más moderno un flamenco performático se está uniendo con danzas clásicas con danzas eh, con danza y con arte o sea ya no le puedes poner no le puedes poner etiqueta no le puedes poner forma quiero decir es como si vas a, a, a bellas artes o vas a un museo de arte moderno, te puedes encontrar de todo y con el flamenco está pasando. ¿Qué pasa? Que es un arte tan nuevo y tan desconocido fuera que los lugares, los mejores lugares del mundo, lo están demandando, están teniendo curiosidad por él. Y hay una gran, una gran, una gran creatividad y explosión de gente nueva que está haciendo cosas maravillosas. Lo que pasa es que no se ven. Ahí es donde yo creo que es muy importante el hecho de curiosear, de que esté más ahí, de que podamos ver el teatro, pero claro, ¿en qué teatro puedo ver el qué? Los cuatro nombres de siempre que sé, porque Señor y Señor está desde el entretenimiento hasta, hasta la danza con mensaje, hasta una danza de provocación, hasta una danza de reflexión, eh, una danza donde no entiendes como se dice abajo, ni un carajo, pero te hace que esas figuras se muevan y que te lleven hacia una belleza que no sabes por qué. Terminas llorando o terminas emocionado o terminas reflexionando en tu casa, ¿ves qué ha pasado? Y la danza es un arte tan abstracto que al no ser tan explícito, al no tenerte que, que cantar eh, o decirte lo que tienes que pensar, te hace moverte desde otro lugar y me parece tan importante eso. E incluso hay danza que es eh, eh, inclusiva y hace que compartas cosas que nunca estaría, que si no la ves o, o no estás ahí, nunca serías partícipe de lo que ocurre y, y de, la, de quitar límites a donde tú los pones. O sea, la danza es tan necesaria eh, y además lo que me encantaría que, o sea, lo que digo... Es que en España somos muy buenos, muy buenos. Eh, es curioso que cada vez que se hace, no sabes de gente española que está en los mejores ballets clásicos, en las mejores compañías de contemporáneo, eh, pero por todo el mundo. Estaba hablando de Tamara Rojo, que está directora en, en Londres. Eh, eh, estamos hablando de un montón de gente que podría nombrar aquí y que... Pff, que todos son españoles. Quiero decir que esto no es una manera nacionalista de somos, es que es muy fuerte de que no nos estén dando tanto apoyo y de que, y de que la danza no sea tan visible como lo que de, de la importancia que tiene y de lo, lo necesario que es que nos lo den ese espacio. Ahora hay un espacio de danza en la segunda de televisión. ¡Qué bien! Eh, empiezan a haber más premios de arte escénica donde ya se empieza también a meter, aparte de la danza, el circo, por ejemplo, ¿no? o las artes más inclusivas que estaban como un poco quitadas de en medio. Yo no pienso, creo que estamos muy anticuados si pensamos que la danza es como un arte, el, el arte más huérfano, de la art no es un pedazo de arte que ninguno te toca igual, para empezar, porque es muy de piel, es muy de cuerpo, es muy de hacerte pensar desde otro lugar y pienso que, que es un gran desconocido. Pienso que sí que tiene que haber más programación de danza, por supuesto, ya no simplemente en festivales especializados, sino en, en sitios que, que la danza esté como ahora que hay pequeñas muestras en museos, pues que estén más en sitios fuera del teatro, que estén más en teatros, que abran más teatros, que de repente se queda ahí, pues que mira, pues vamos a quitarnos de centros comerciales. Bueno, esto es una cosa que siempre se suele decir, pero que yo aprovecho porque es que no es un, me pongo al hilo de lo que hay. es que es necesario, es que es increíble que no se tiene que ver más porque es curioso y cuento algo. Eh, cuando vas por la calle, que, eh, que a veces voy por Madrid y demás, hay muchos chicos muy jóvenes porque ahora las danzas urbanas están en un punto muy, muy clave, ¿no? muy de, del momento, de la generación de ahora. Eh, ponen cualquier, pinchan ahí la música y se ponen a bailar y todo el mundo, o sea, hace como una vuelta y se queda mirando, no es algo que pase desapercibido. A todo el mundo le gusta la danza, porque aparte yo creo que hay algo que conecta con las células de cada uno, porque es que antes de, de hablar hemos aprendido a movernos, nos comunicábamos por signos y hacíamos saber, hablábamos con el cuerpo. Es algo que tenemos ahí en, en nuestra vibración, en la música mueve cosas, pero la danza es algo que cuando se hace ahí todo el mundo mira. Oye, pues no será tan tan exclusiva, ¿no? No será tan elitista, no será tan... ¿por qué no, ¿Por qué no está más visible? ¿Por qué no está ahí más con nosotros? Porque yo creo que descubriríamos algo muy importante y ahí veríamos lo necesario que es. En otros países, igual que aquí nos vamos a tomar tapa y nuestra cervecita, allí se van al teatro y eso no quiere decir que nosotros no nos quitemos de nuestra cervecita, sino que lo hagamos todo a la vez porque eso te abre la mente y, no, y te hace tener. Lo que hace falta. ¿no? Digamos que son compatibles, ¿no? El, Hombre, la capita y la cervecita. Y eso, poder, está claro, teatro, eso está y claro, eso está claro. Y quizá lo que nos falta también es creernos, ¿no? Eh, ese potencial que hay, eh, esa calidad en, en todos nuestros bailarines, nuestros coreógrafos, en todas las producciones que se llevan a cabo, ¿no? Son muchas, además, y además por el sistema que tenemos, estamos obligados cada año a hacer un estreno, ¿sabéis? De compañías españolas. Que, que están trabajando constantemente porque es como que ni siquiera tienen un proyecto con una trayectoria larga para que eso se difunda por todos lados a nivel nacional. Y, y lo importante es que también sepamos lo, lo bueno y lo importante y la cantidad de compañías que hay, no solamente las dos que ya sabemos, sino... Un montón de compañías que estaría bien saberlo, y muy importante. La danza española está súper reconocida afuera, muy reconocida, y está haciendo moverse muchísimo. Me encantaría que, que a veces no entrase de en una manera tan comercial por algún lado, porque también hay, pues, como todo, ¿no? Eh, sino que se viera lo interesante de, de proyectos y de no repeticiones, sino de gente que realmente. Es autorreflexiva auto y hace una danza muy propia y con un sello muy importante. Y estaría también que se diera. Eh, yo, como profesional del medio y que ya llevo un bagaje, os lo, os lo aseguro. Y a mí esto me da mucha pena. Esto sí me da mucho, vamos, que es como, como diría yo, denunciable. Que no, que no se sepa al nivel en que la danza española está en su, y que nosotros mismos no le demos eso importancia. Pero yo creo que es desconocimiento y que tenemos que tener más apoyo para que podamos estar más en contacto con este medio. Bueno, has hablado de, de ese poder de atracción que tiene ¿no? el, cuando pues, la gente, por ejemplo, se ponen los chavales a, a bailar, ¿no? que todo el mundo se gira. Efectivamente tiene, tiene algo, ¿no? el baile tiene algo, el movimiento, el cuerpo. Eh, yo soy muy de citas, me gusta mucho, y a partir de citas pues, también me, me llevan a reflexionar ¿no? y a divagar sobre otras cuestiones. Eh, Samuel Beckett, ¿no? dramaturgo, escritor maravilloso, él decía, eh, baila primero, piensa después. Ese es el orden natural. ¿no? Yo creo que ya dice de alguna manera un poco... Eh, lo que tú estás diciendo, ¿no? que es algo primigenio es algo que tenemos, que es innato ¿no? el, el movimiento del cuerpo efectivamente, baila primero y luego ya eh, déjate, bueno piensa un poquito más, pero primero déjate llevar no claro. sé si en tu caso tu manera de entender la danza y de abordar tus proyectos eh, tiene un poquito ese también has hablado un poquito de la improvisación de lo que te gusta a ti, ¿no? de ese baila primero, piensa después bueno, en mi caso <coughs> perdón en mi caso, sí que pienso, sobre todo para la creación, que, que es importante que te dejes llevar. A ver, siempre se hace como una mesa de trabajo, sabiendo lo que vas a hacer, lo que no, eh, hacia qué tema quieres elegir, qué, qué línea de trabajo. O sea, hay un estudio ahí de, de creación importante que no solamente le ocupa lugar la danza ni el cuerpo. Pero para empezar a crearla, para empezar a dibujar el lenguaje, en mi caso va mucho por la intuición y es no pensar, es dejarte llevar. Mira, para que sea como más entendible, ahora mismo a nivel humanístico estamos muy trabajando con la cabeza to todo el rato, muy mentales. Todo lo que nos llega son mensajes, eh, todo lo que leemos es a través del móvil, son como imágenes que nos van dejando como muy atontados. Eh, además yo, bueno lo veo no porque claro tú lees el lenguaje del, del cuerpo de la gente de cómo camina de cómo se comporta y a veces paseo y es como que vamos ahí a lo no mirando por un sitio para otro qué es lo que nos está metiendo últimamente el cuidado del cuerpo el cuidado del cuerpo el cómo nos alimentamos eh, y que hagas ejercicio mínimo porque es que además la, la danza es sana y qué hace eso eso ya te motiva, es una especie de. Además, está demostrado, ahora se están haciendo muchas demostraciones por neurociencia, de que cuando te mueves, algo ocurre también en tu interior, que piensa más positivo, de otra manera, mira más, sabes observar más, todo, todo se abre, es como la esfera se abre. Y pienso que eh, es necesario muchas veces no ser mentales. La danza en un, una persona que no se dedica a ella hace que se abre así. Y a los que nos dedicamos, y a esto iba a la pregunta, en mi caso, bailo. A veces, incluso antes de entrar en, en la creación propia, lo que hago es agotarme. Nunca sé cómo voy a preparar el cuerpo, porque a veces, a veces voy y es muy individual. O sea, yo voy sola al estudio y siempre tengo como... Eh, una disciplina de mínimo estar de dos, empezar de dos a tres horas, después aparte de mi entrenamiento, ¿no? Pero cuando voy al estudio a veces me aburro muchísimo, como ¿y ahora qué hago? ¿No? Es como tener un lienzo en blanco, porque nadie me dice la rutina que tengo que hacer, yo misma me la tengo que hacer, pero cuando vas a crear incluso dices ¿por dónde empiezo? Pues señora, yo a veces no pienso nada y lo que hago es moverme, además mira lo que me sale, ¡pam! Y agotarme, y que el cuerpo sude, y que el cuerpo vaya, y que el cuerpo me hable, porque si yo le digo cómo tiene que moverse el cuerpo, ya lo estoy limitando para no crear. A veces es necesario entrar en otra coordinación de que el cuerpo vaya, y me, sí, me motivo con música, me motivo con libros, me motivo con el cine, me motivo con lo que tú me estás diciendo, me motivo con lo que me puedas decir tú, porque eso me va a hacer buscar también en mi ser algo que quiero encontrar, que después se relaciona. Pero lo primero que necesito es intuición. Y la intuición muchas veces me viene más por el movimiento del cuerpo que, hace que me hace que, que ese pensamiento o esa inspiración que necesitaba me llegue después. Después estoy mucho más abierta, después encuentro alguna improvisación o algo, un movimiento que se repite y que ya me lleva un color digo el color por lo más naif no en lo que puedo pero me lleva a una cita me llevo a, a una película que he visto me lleva y entonces ahí empieza mi como mi creación no o a veces el compa y hago pa a repetir y a repetir y me voy con el ritmo no y el ritmo es el que me hace ta, 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 ta", a jugar y a veces te saca una emoción que cada vez lo tenemos como más apagado todo el mundo. Nos vamos apagando porque no nos movemos, porque porque el movernos nos hace que a veces pensemos menos y que nos dé menos vergüenza, porque ahí viene como una especie de vergüenza, el, el lenguaje del cuerpo te ayuda a sacar cosas que otra cosa que leyendo te ayuda a otra, pero que la mente va tapando. Y es muy importante sacar eso como si fueras un niño pequeño. Que las pone ahí y lo primero que hacen es correr, ¿no? Cuando, cuando empiezan a andar y a correr, ya a correr todo el tiempo. Y la danza tiene eso, esa, esa impronta, esa improvisación y esa manera de que después piensas diferente, piensas más rápido y, y piensas como más claro y ahí te llega la inspiración. Yo necesito ese ritmo, esa vibración, esa cosa de primer chakra, <laughs> o, de, o de niña, o llegar a ese momento para que a través de ese agotamiento y, de, y que el, el cuerpo entonces ya va a un pensamiento y ahí empieza mi creación, y ahí empieza la seriedad del discurso que me he ido labrando años, claro, pero ahí está para mí el todo. Me ha parecido clave no lo de perder la vergüenza, ¿no? el, el quitarse fuera todo prejuicio que puedas tener, no para eso destensar, liberar sacar todo lo que tienes dentro y a partir de ahí efectivamente cuando ya estás vacío entre comillas empezar ¿no? a crear eh, precisamente en, bueno el último reestreno que has tenido que es la leona que la semana pasada estuvo en el teatro conde duque de madrid con gran éxito de decir eh, ahí por ejemplo eh, tu línea de investigación va sobre el flamenco no sobre las raíces del flamenco no te interesaba más ahondar en, en el preflamenco incluso eh, me interesaría saber ¿Cuáles son eh, o en qué punto estás tú ahora eh, en esas líneas de investigación? ¿no? ¿Qué has descubierto? ¿Qué te ha maravillado? Eh, ¿Por dónde crees que vas a continuar? Si es que vas a continuar por ahí, ¿en qué punto estás tú a nivel de, de investigación y a nivel también sí. pues, no, de, de estímulo? Sí, curiosamente, ahora que me estaba hablando de esto... Veo que, que todas mis creaciones tienen como un vínculo que es como la transformación, la transmutación, pero siempre parten desde, desde un sitio, desde el flamenco. Porque, claro, yo soy flamenca ¿no? y soy, soy flamenca y bailarina española, porque eh, siempre indago en, en otras disciplinas que voy mezclando con el flamenco como la escuela bolera o el folclore o lo regional, o siempre hay algo que en mi lienzo de danza trazo todo este tipo de, de disciplina, incluso teatro o incluso fusionar y no me, da, no me da ninguna cosa, que a veces los artistas con las palabras somos muy tiquimiquis y a mí me parece que hay que echarlo todo ahí, ¿no? Yo soy de las que he hecho todo ahí, por eso digo que siempre hago como una mezcla de lo que me va viniendo, y entre ellas no solamente soy bailadora flamenca ni mi creación está el flamenco, pero sí parto de él. Parto de él y de las disciplinas que, que he estudiado para crear, para sacar esa creación. Eh, en este caso, en La Leona, me gustó ya simplemente el nombre, porque a veces soy muy, muy sencilla, bastante. Sabes, como la leona, y yo, que ya me veía al, al animal, el, el pelo, lo vi muy, muy salvaje, lo vi muy flamenco, lo vi muy de origen. Eh, y después me dicen, eh, Norberto de Torres, que es un gran historiador de, de guitarra, filósofo también, historia del arte, eh, guitarrista, en fin, que... El tipo no es que eh, venda chuches. <laughs> en una de estas que nos cruzamos, pues le vi que en una conferencia que me estaba diciendo eso de Julián Arca, de compositores y de un luthier eh, almeriense, Antonio de Torres, que había hecho pues, la, el primer prototipo de, de guitarra española. Que, y el pr prototipo de, de lo que conocemos hoy como la guitarra flamenca ¿no? las primeras proporciones e hizo que esa guitarra que estaba como en el siglo pasado, medio siglo pasado como un instrumento más o un instrumento de barbero que le decían pues en, entrase a, a formar parte de un instrumento de concierto, y que después la importancia de todas las partituras y toda la música española que se ha hecho a nivel a la élite y donde se ha llegado. ¿no? Entonces esto me hizo como un plis y dijo, cuéntame un poco la historia. Entonces, no sé si sabéis que cada guitarra cuando se crea, pues por lo general se le pone un nombre. Y a esta guitarra pues se le llamó la leona. Entonces yo indagué un poco, ya no solamente en ese en ese primer prototipo de guitarra, sino socialmente cómo, dónde nació, cómo nació. Me di cuenta, porque el origen del flamenco es un poco confuso. Cada vez tienen una teoría, todo el mundo, pero que no se sabe bien. Pero sí que ahí se empezó a instalar, gracias a esa guitarra, tonalidades que fueron saliendo eh, y música que hoy por hoy en principio eran músicas, pero que hoy por hoy fueron dando al flamenco más consolidado y a palos del flamenco que ahora mismo entendemos. Entonces yo ahí hice como una interpretación libre de todo esto, mezclé la pintura, ese momento de 1856, que se empezaba a instalar esta guitarra y que también fue el primer impulso de la mujer a no ser simplemente... Eh, una mujer en la sociedad casada y que no tenía su individualidad, sino que ya empezaba a tener un impulso de salir, su individualidad, su eh, estatus de personalidad. Eh, esos cuadros, además de cómo empezó eh, a restaurarse la, los bustos naturales, bueno, eh, empecé un poco a, a mirar socialmente, históricamente y a, y, y a ver qué me interesaba también de lo que a mí al principio me venía a la cabeza de la leona no ese animal ese salvaje ese origen eh, ese erotismo que también veía y esa capacidad esencial de, de, de cómo me imaginaba que sería ese principio de, de flamenco ¿no? y eso originó una interpretación libre de algo muy loco el que ha dado nombre a la leona y en el que me voy saltando eh, prejuicio y en el que me permito hacer lo que me da la gana, con las partituras orales que he ido eh, rescatando y que me han ido viniendo, como hay una malagueña de Julián Arcas, de de, esa, de ese mm, siglo pasado, lo combino con samba, lo combino con un principio corpóreo, un lenguaje de, del cuerpo en el que a mí me vino, en definitiva. Eh, hago un concierto de, de lo que sería la Leona de lo que sería un espacio un espacio que surge de todo eso, pero un espacio nuevo en el que se tienta un cuerpo un cuerpo que ni es de mujer ni es hombre, es un, un cuerpo que sale y para mí es un simbolismo de lo que me ha dado pie a crear a, a la leona y a esas primeras formas y a las tripas, porque antes la guitarra era todo de tripas, comparo a la mujer con, con el cuerpo, con el hombre, con lo, con lo femenino, con lo masculino, con, con la fiereza, con los dientes, con las clavijas, voy todo el rato comparando la guitarra con el cuerpo. Y ahí voy haciendo una especie de libertad y de permiso para, para ir dialogando con la música y a través de las poéticas de la guitarra, tanto de, de la poética de la guitarra antigua, preflamenca, y la guitarra más contemporánea y el flamenco más ortodoxo, voy dándole forma a esa leona que va transmutando hasta que al final pues se ve, se ve dónde llegamos, que, que sobre todo es la, la comunicación al público y el viaje de transmutación en diferentes partituras musicales, tocándolo todo ¿no? abarcándolo todo no sé si os he hecho un lío, pero vamos que hay que verlo ¿no? porque se mezclan hay muchas cosas que a veces es difícil para mí es difícil explicar realmente una cosa que es, tan, es más abstracta o que se materializa de esa manera tan tan de cuerpo, o tan de música o, creo que que lo que más me gusta de lo que ha salido es que es algo muy vivo y es como un órgano, que esa, esa leona que sale eh, está siempre a expensas de que el público y de que la improvisación de las guitarras, ya sea de una guitarra más preflamenca o de una guitarra en su momento con un contexto más ortodoxo, la vaya manipulando y que esa, ese símbolo que, que es reconocible, vaya evolucionando a, a medida que va cambiando y va siguiendo el, el curso de, del espectáculo. ¿no? Pienso que, que eso es lo que más me gusta, de cómo respira. Yo te quería preguntar también por la importancia de, la, de los símbolos, de la simbología en, en todos tus proyectos, porque yo creo que cobra mucho peso ¿no? ciertas imágenes, ciertas... Pues esos ciertos símbolos, ¿no? ¿Cuánto hay, eh, o pues eso, qué peso realmente tienen la simbología en, en cada una de tus de tus obras. Para mí es importante, porque a veces me agarro a ellas, o, o realmente a veces no sé ni que las creo, sino que el espectador o alguien me dice, mira, pues justo he estado viendo a una mujer sagrada, que me recuerda a tal, no sé cuánto, y digo, ah, sí, pues no sé, sí que. Sí, eh, a veces sí está preconcebido y otras veces la búsqueda te hace que, que te lleguen referencias que, que aún no, no he conocido. Porque bueno, eso es lo que tiene también el crear las cosas, ¿no? de que cada mente y cada percepción del público, y también depende de dónde venga, te pueda decir lo que ha visto. ¿no? Y a veces hay gente que me llega que ha visto cosas que yo no, no sé. Pero digo, qué bien ¿no? que de repente la vea ahí. Para mí el simbolismo es eh, importante me agarro mucho a él porque creo que a veces lo que tú no puedes explicar eh, tan literalmente lo puedes explicar en algo hace que, más que explicarlo, no es explicarlo, es que algo se mueva en el que, en el que lo ve. entonces para mí, en este caso, que estábamos hablando de, de la leona, por poner algo, para mí es muy importante el pelo. en el sentido de que me une mucho, pues la cuerda de la guitarra, tan sencillo como eso, al pelo de de un animal a nuestro pelo a lo que sugiere también el pelo algo erótico que a mujer y a diferentes culturas donde el pelo además es un perfume es algo también donde está por todas nuestras partes en las que va surgiendo y ahí para mí ya me puedo quedar ahí hablando muchísimo eh, igual que la feminidad la feminidad para mí tiene muchísimos símbolos a veces, para mí es importante la danza poner el símbolo, porque la gente, que, porque yo sí, sí, sí pienso en el espectador cuando creo, cuando vaya a ver ese símbolo, eh, ya no es como yo lo he visto. Yo se lo planto ahí de una manera más abstracta, no con el cuadro ni la fotografía, que puede ser también, pero eso le va a hacer a, a ese espectador ir hacia una literatura suya, ya no la que le estoy exponiendo yo, sino que le hago cómplice de lo que está viendo. Para mí es muy importante que el movimiento esté lleno de símbolos. A veces me llegan sabiendo que lo quiero utilizar, otras veces hago símbolos con elementos escénicos muy muy sencillos. Por ejemplo, eh, un tool. Y ese tool se convierte en 1200 cosas, porque nunca acaba. que Siempre me gusta tener una... una una lectura abierta para que ese tool en un momento dado sea algo. O realmente, cuando ya ese símbolo quiero que tenga un mensaje más potente, más fuerte, pues sí que ya me meto en contexto. Ahí sí que tengo un equipo de creación donde a lo mejor donde yo no llego me amplían esa, ese contexto y a lo mejor sí que un mensaje, una cita o algo muy, muy potente en el que va directo a lo que yo quiero que, que penséis. A algo fuerte para dar mensaje o provocación. No suele ir en mi espectáculo la provocación. Creo que es más reflexiva y más va de momento, ¿eh? porque todo tiene su transcurso, que siempre va más la belleza. Pero creo que también los símbolos son importantes y el contexto para que, incluso si quieres dar un mensaje fuerte y provocador, ese símbolo ya te para, ya te hace que tú ya sepas lo que. Creo que ha sido el primer, eh, las primeras formas dominantes ¿no? para, que, para que la conducta y la manipulación estén, <laughs> estén ahí, ¿no? A, al pie de, de, en este caso, de la creación o de, o de la dirección por la que tú quieres que los demás te sigan. Y en definitiva, la danza o cualquier obra de teatro o cualquier obra de arte es eso también: ¿no? ver, indicar un poco el, el, el movimiento y el pensamiento de quien lo ven. ¿no? No, algo que, que en definitiva te, te remueva, algo ¿no? que te agite por dentro. Sí. Bueno, yo creo que hemos llegado al turno eh, de si alguien del público quiere eh, realizar alguna pregunta a Olga, que aprovecha ahora. Si no, yo le sigo preguntando. En primer lugar, felicitarte. Muchas gracias porque nos encanta todo lo que haces. Nos encanta. Muchas y gracias. Tenía curiosidad por el origen de la leona. Como ahora ya lo has explicado, saber dónde lo podremos ver, aparte del día 5 en Jerez, dónde más va a ir. Pues mira, va a estar en el 5 de marzo, va a estar en Jerez. E iremos el 11 de julio a Londres, Nuevo México. Por eso te digo que la demanda siempre es. más cerquita, lejos. por favor, más cerquita. Más cerquita, pues mira, a lo mejor se ve en Barcelona para el año que viene. También quiero decir que, fíjate, es curioso. Que realmente lo que me hizo también estar en, en este origen de La Leona fue que vi una, una cita que ponía eh, en 1852 en un museo de París apareció catalogada una guitarra con nombre posiblemente La Leona, de Antonio de Torres. Y ahí fue como una especie, parecía esto de Scholar, no de esto de… Sherlock Holmes, <laughs> me dio tanto misterio y cuando empecé a investigar a ver los orígenes del flamenco, los orígenes del flamenco todo el mundo, no sé si se lo inventaba o qué, ¿no? pero había tanta referencia que ese no tenerlo tan en el contexto me daba a mí un pie a, a, a crear, a, ¿sí? porque cuando tienes un vacío y no está todo tan explicativo ni tan literal, te da a crear y a poder poner también tu, tu especie de leona. Esa leona, quiero decir que al principio este señor, para saber que la guitarra podía tocar eh, y, que, y que tenía el sonido y ese rugido, que por eso le puso esto, que ese rugido dio a, esa, a ese flamenco que hoy entendemos en su evolución, pero empezó siendo de cartón y, y se empezó a más que llamar a la leona, se llamaba la fea. De la fea, como ese experimento. Loco de, de que el sonido estaba en la tapa y lo demostró haciendo una guitarra de cartón, la hizo de madera y dio la leona. De la leona hubo más nombres porque claro, todo eso fue una evolución. Y esa evolución fue también con la evolución de nuestras primeras partituras preflamencas a nuestro flamenco más consolidado hasta hoy en día. Y de ahí va la suprema y de la suprema va la invencible. Y de la invencible muchos números más de la invencible. Quiero decir con esto que me excitaba tanto el, el momento y sobre todo porque no se quedó en una fecha, sino que seguía hasta nuestra, hasta el hoy, hasta una contemporaneidad que yo me puedo inventar que voy a hacer un tríptico. Entonces eh, la primera es la Leona, que a ver si viene para acá para castellón. Yo si hay alguien aquí ya se lo voy diciendo <laughs> y Girará, girará más. De momento va a ir mucho fuera y haremos un segundo capítulo que se estrena para, para octubre, creo que por Girona y Barcelona y se va a llamar La Materia. Lo adelanto aquí porque algo y dará, yo creo que más adelante, igual que la evolución de, de esa guitarra, desde La Fe hasta La Invencible, pues empezaré a hacer porque hay mucho y me está, me está motivando muchísimo. Yo creo que este segundo capítulo, bueno, creo no, ya lo digo, va ir con otro cuerpo porque está contando solamente con cuerpos de música, que en esta leona va Juan Fe Pérez al bajo eléctrico, va Alfredo Mesa en una guitarra que es la que hace más la guitarra preflamenca, que es una guitarra solemne donde él hace su interpretación de lo que se supone que eran esos sonidos, pero que cuando ustedes lo escuchen, a mí me alucinó que parecía una composición actual. Sin embargo estamos hablando de mediados de siglo pasado, ¿eh? Eh, viene el, eh, José Manuel León, nunca mejor dicho, que hace como la guitarra pues más de hoy, porque tiene un toque muy personal y entonces fusionamos todo eso, eh, la percusión de Roberto Jaén y el cante de Israel Moro. Quiero decir con esto que yo estoy poniendo ubicando de dónde ha partido y de su origen, pero que ese origen lo que he hecho es desmontarlo todo para sacarlo ahora mismo a la actualidad. Por eso digo que he hecho un espacio, hemos hecho un espacio vivo, donde eso hacemos como un, un salto de tiempo, ¿no? Puedes escuchar cosas de antes, pero vienen a la hora. Hago símbolos, esculturas con, con elementos muy ortodoxos y otros muy actuales en los que convive todo. Y todo esto está una mujer o algo, algún ser, transmutando todo el tiempo en según qué poética de cuerda. Y es algo como un concierto porque he querido poner algo muy, muy sencillo. No me he querido esta vez poner como algo muy escénico, muy, muy limpio, muy sino he querido ponerlo a tierra. He querido tentar a esa leona desde el pelo y desde los bajos de <laughs> y ese origen. ¿no? Te cuento esto un poco porque así empieza, pero la evolución de esta primera leona siempre va a estar rodando mucho. Porque hay mucha improvisación y no, o sea, la persona que venga a verlo la primera vez va a ser diferente a la segunda. Evidentemente tiene su estructura fijada, pero estamos mucho en un concierto vivo. Depende de ese concierto y de ese cuerpo cómo se transforme, pues veréis un espectáculo o otro. Pero tiene mucha fuerza porque ya te digo que nos vamos desde una rondeña del murciano a una murciana de Julián Arcas a una farruca ortodoxa o Brasil samba milonga argentina o sea es como un túnel un túnel ahí del tiempo que bueno, me recordaba un poco al este cuántico no cara esto en todas partes <laughs> un poco es eso a una leona muy muy de atrás muy de origen pero muy muy actual también ¿no? que el origen al final yo creo que me salió por la esencia de de muchas veces de, de quitar capas, en verdad. De quitar capas y decir: Voy a contar algo muy sencillo, pero que sea muy emocional. Algo que muchas veces los artistas para quitamos, pero que yo esta vez lo he puesto. Y espero venir a Castellón y, bueno, van a salir más. Empezaremos una gira nacional, ojalá. Y lo, lo iré comunicando. ¿Eh? Que se ha movido, ¿eh? Has vibrado. <laughs> Pues la verdad es que sí, esperemos, esperemos a ver, si, a ver a qué puerta tenemos que llamar para que la leona venga por aquí. Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Sí. ¿Sí? Entiendo ahora por qué, cuando visité el Museo de la Guitarra de Almería, sí. estaba prestada la leona. Claro, para hacer ese trabajo que tú has podido hacer, probablemente te prestaron a ti la leona. Bueno, porque con un trabajo así, creo que no podía solo ir y verla y ya está. Bueno muchas gracias. Yo no me la prestaron, porque eso se lo prestan solo a maestros que saben incluso tocarla, pero sí sí que me he empapado muchísimo de, de todo lo que he podido y también he tenido una gran ayuda de Carlota Ferrer, que, que ha estado de fuera, que me ha hecho la dirección escénica y ha estado también mirándome, porque cuando una intérprete y, y está produciendo todo y lleva el peso escénico de toda la obra. Para mí, por lo menos, es muy complicado estar también fuera. Llega un momento donde tú necesitas que alguien esté fuera, primero para ampliar el recurso y el lenguaje, tanto el, el, el más dancístico como el más escénico, el más teatral, incluso el de más archivo, porque aquí nosotros, empezamos desde algo muy sólido a después divagar, ¿no? Pero para eso... Tienes que estar. Entonces, Carlota Ferrer me ha ayudado mucho a eso y Norberto de Torres, que vive en, en Almería y no tiene nada que ver con, con el Luthier, me hizo este historiador, me, me impulsó y me dio mucha motivación de archivo, que después, ya te digo, para hacer algo más contemporáneo o más a mi manera de crear... Lo desmonto todo, pero claro, yo tengo que tener esa base para, para ver con qué, qué, plas, qué plasticidad tengo, qué, hacia dónde me dirijo, qué, qué tipo de espectáculo quiero hacer o, o dónde me siento o dejarlo todo. Pero no, ojalá. Y en el Museo de Barcelona sí que también, también hay, otra, hay otra, otra leona por allí y es preciosa. Yo la veo y claro, reconozco ya muchas cosas. De hecho, quiero decir... Que fíjate cómo es cuando empieza a, a ver algo o a tocar algo, ¿no? O, o, o a saber, a conocer. Lo importante que es no estar en el desconocimiento y la ignorancia, que, que a mí me sucede en muchísimos campos. Ojalá, vamos, qué bien, ¿no? Que me, todo, que me pase esto, ¿no? Pero que ahora vea a mis músicos y ya la guitarra no la miro igual. La miro diferente, la escucho diferente. Ahora mismo tiene otro protagonismo para mí. De hecho, para mí ahora mismo la cuerda es eh, donde tengo el foco puesto. Pero sí, sí, sí me voy a verla. Ahora ya que me la dejen, eso. Solo unos pocos pueden. ¿Otra pregunta? Sí. Y mi pregunta era: ¿qué queda en todas esas experiencias modernas absolutamente, absolutamente válidas? ¿Qué queda del triángulo del flamenco? Queda, queda, ahí queda la base, que ahí es de donde nosotros bebemos. Después hay creadores, o ya no creadores, sino hay bailadores, que en un contexto más ortodoxo, bueno, ortodoxo, ya tampoco sé que la palabra, sé que el flamenco tampoco es que sea ortodoxo, pero sí que, claro que quedan. Si sí, ahí es como, como quien dice, a ver, lo mismo estoy comparando, pero cómo se va, la Biblia, si eso es de donde nosotros estamos, eso son las estructuras eh, que se hicieron y que están ahí para que tú las veas y las sigas. Es como la base de cualquier, de cualquier arte. Para nosotros están esos pilares fundamentales, ese gran árbol, esa, ese gran, eh, sí, esa, esa gran estructura que a veces es difícil que se comunique con otras disciplinas porque tiene ya su base y su estructura muy fijada. Y ahí viene también mucho la polémica de que de, de qué es lo que queda, qué es lo que se está haciendo, si lo que se hace es flamenco o no, si bueno como, como pasa todo. Pero sí que queda porque mmm, mira, yo ahora después de aquí me voy mañana al Festival de Jerez. Eh, vengo de Madrid y vengo de ver compañeros, que cuando yo veo, veo un buen cante, veo un buen baile, veo... Y, y cuando voy a ver también a compañeros en otro tipo de, de creación que parte del flamenco, yo veo esas estructuras ahí también. Las sé identificar porque las sabe identificar, las sabe. Entonces, claro, claro que queda eso. El flamenco parte de ahí, en sus diferentes formas. De hecho, está como el flamenco más. Eh, en un contexto más tradicional, podríamos decir. Está el flamenco que se separa más y que juega con otra arte. De hecho, ya podríamos decir que hay un flamenco contemporáneo que, por ejemplo, si yo tuviera que identificarme, yo no me identifico con la creación del flamenco contemporáneo. Fíjate lo que te digo. Hoy por hoy no me identifico que yo haga eso. Porque ya la fórmula o la estructura del, cuando vas al teatro de lo que te vas a encontrar... De lo que se dice que es flamenco contemporáneo, creo que mis obras no entran ahí. Porque esa fórmula yo no la llevo. En, mi, en mis obras puedes ver escuela bolera, puedes ver un ápice contemporáneo que, es, que está comunicándose con un flamenco muy ortodoxo o un flamenco muy tradicional y todas conviven. No sé, veo que mi. Que, bueno, sí, sí, yo lo veo que mi, mi creación va por otro lado desde que empecé, no me veo que lo que ya han estipulado y lo que se entiende como flamenco contemporáneo y como lo que mucha corriente sigue de lo que va a haber, no me identifico con eso. Me pondría otro nombre, no sé cuál sería, pero me pondría ese. ¿Qué queda? Pues si usted lo sabe, que por lo que me está hablando... Ha, ha leído Feliz Grande, eh, sabe los cuatro pilares, seguramente pensará eso, que los tres pilares del que es el cante, el baile y la guitarra en su estructura más básica, más básica, más esencial, podríamos decir, pues eso sí queda. Lo que pasa es que cuando usted va a ver una obra, depende de qué artista vaya a ver, pues lo utiliza de una manera o de otra, o a lo mejor no utiliza ninguno, lo hace de una manera cubista o más surreal. O lo de una manera más provocativa o más performática. Y ahí, si usted ha entendido, igual que ve cualquier sabe qué es lo que se ha quedado en ese momento. Ahora, si usted va a un contexto eh, de un artista que es más tradicional, pues verá la esencia pura y dura. Que a mí, por ejemplo, me encanta. Yo en este caso no me he distanciado tanto de eso porque no, ni me gusta hablar más de eso. Es que yo lo amo. Por ejemplo, por eso te digo que, yo, que en mi creación no puedo decir que, que sea una artista. Soy una artista flamenca contemporánea y bailarina, porque soy bailarina de español también. O sea, como quien dice, pues me puedo decir que soy bilingüe, ¿no? En mis creaciones o trilingüe. Cada vez voy como haciendo más cosas y más con la gente que además llamo para que incluso eche más cosas ahí. Pero mmm, lo que le digo, pues lo que queda es lo que usted puede identificar que está, porque todo el mundo parte de ahí. Lo que, lo que quiero que quede claro, es que cuando vaya a un contexto de ver flamenco-flamenco que no sé si flamenco, 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 ¿no? <laughs> sino flamenco más tradicional o más a raíz como, como, nos, como lo que nosotros pensamos de esos tres pilares, pues en ese contexto, eh, de, ya sea de teatro o del artista que lo lleve porque su corriente es así, pues lo veréis y es fantástico, porque además no tiene que contar nada, porque ya el flamenco de por sí ya cuenta y me parece también eso muy injusto de, de, de las críticas de hoy. A mí ya me cuenta y yo creo que incluso la gente que va de nueva a saberlo la primera vez yo lo he visto fuera y la gente sale flipada porque es un arte muy grande en el que depende de la persona que lo que lo baile que lo cante que toque las palmas que esté en esa conexión en esa comunión hace que sea diferente porque tiene porque tiene ese rugido porque tiene ese origen y porque tiene esa esencia y porque tiene ahí muchas letras y mucha cultura y, y, y no ha salido de la nada. Y es muy joven además, que no estamos hablando de, ¿sabes? de la prehistoria. Todo eso queda. Bueno, eh, si no hay ninguna pregunta más, yo creo que, que nos hemos quedado ya perplejos con, con Olga, para bien, obviamente. <laughs> Eh, y me gustaría acabar con, con otra cita, para, para rematar un poco. Esta es de, de Nietzsche, ¿no? el, el, el filósofo alemán, que él creía en un, en un dios solamente, o sea, él dijo, solo creo en un dios que baile. Pues yo también, ¿qué les voy a decir? Nada, muchísimas gracias Olga por acompañarnos y gracias a todos. Gracias.